¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes una vez más. Señores, este, aquí una vez más, sí, el Yankee. Yo quiero pedirle a ustedes un favor en esta ocasión y es que vamos a ayudar a esta jovencita a que se haga viral. Sí, porque eso es lo que ella quiere, que se haga viral, pero eh, mira de qué manera. Se da la tarea de venir a, a maltratar a su hija. ¿Me entiendes? Simplemente por hacerle supuestamente un daño al esposo o al papá de la niña, pero no, en realidad quien se está haciendo el daño es ella, aparte de que le está haciendo el daño a la niña, que es inocente. Oye, de cualquier situación, de cualquier cosa, la niña es inocente. Estamos hablando de Anibel Quis Paulino. Anibel Paulino, esto está sucediendo en San Francisco de Macorís. Eh, un, quiero enviar un saludo a mi gente de San Francisco de Macorís. A mi querido pueblo y a la gente de, 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 sí, de mi barrio, la Javiera City, así que le llaman ahora. Sí. Pero sí, quiero, quiero eh, hacer hincapié. Hacer hincapiés. En el, en el caso de esta jovencita, Ana, Ani, eh, Anibelquis Paulino se llama ella. Y miren lo que ella está haciendo con esta niña. Esta abusadora. Está usando a la niña para, para, para mortificar al papá de la niña, porque el papá de la niña se fue para otro sitio. Eh, eh, me imagino que habrá venido por la vuelta, como dicen, o quién sabe dónde esté, esté en otro pueblo, o estará haciendo otra relación por ahí. Pero ella quiere hacerle maldad al papá a través de las niñas. Mi hermana, si ese señor no quiere estar con usted, suéltelo en banda, que ya él la soltó a usted, pero no le haga maldad a la niña. Porque ella es inocente de cualquier cosa. Yo quiero pedirle a, la, a las autoridades que, que le pongan atención a esto para que ella no siga haciéndole daño a la niña, porque puede hacerle. Mira, si ustedes se dan cuenta en el video, la niña casi mete la manita dentro de, de, de la, del la toma corriente, del enchufe, qué sé yo, y puede pasar un accidente simplemente por ella querer hacerle daño a la niña. Eh, miren el video aquí, miren uno de los videos, pues solo le tengo dos eh, y aquí está. Miren. ¿A dónde no te vas a dormir? Ahí es que tú vas a dormir. Ahí, sentai. Que tú vas a dormir. Ahí, mimito, que tú vas a dormir. Ahí, mimito, que tú vas a dormir. Te callas. Toda las que tu papá me ha hecho a mí me la va a pagar y tú. Dita tú fe y guiado. Baja la mano. Baja la mano, te dije. Baja la mano, te dije. Baja la mano para abajo. Ahí la va a bajar en la mano. Toda la que tu papá me ha hecho me la va a pagar y tú. ¿Oíste? ¿Tú estás escuchando? ¿Eh? ¿Tú estás escuchando? ¿Tú estás escuchando? ¿Eh? Ah, pues escucha ahí. ¿eh? Me la va a pagar y tú. La cuesta te dormía ahí. La cuesta te necesita dormir. Es que tú vas a dormir. Ahí es que tú vas a dormir ahí. Agárrese sí, ahí. Sería, sería bueno, sería bueno que las autoridades le pongan atención a, a, a este caso, debido a que la, la esta mujer puede hacerle. ¿Quién sabe cuánto cuánta maldad le haga ella a esa niña? ¿Qué tanto maltrato le pueda ella hacer? Simplemente porque ese señor no está con ella. Ella, eh, miren el otro video aquí, en la otra partecita donde ella le manda nota de voz. Le manda nota de voz. Eh, amenazándolo. Y, y ya ustedes se van a dar cuenta porque es que ella le quiere hacer mal a la niña, le está maltratando a la niña. Eh, yo quiero pedirle, señores, que por favor compartan este video. Esta vez yo no estoy buscando views ni nada de eso, simplemente yo lo que quiero es que lo compartan para que esto llegue a, a donde tiene que llegar, a, la, a las autoridades donde tiene que llegar, para que le pongan atención a esta fulana y la metan presa, porque ella dice que no le importa que la metan presa, simplemente que la niña va a pagar todo lo que él le ha hecho. Miren eh, eh, el otro video aquí, ella se llama a nivel Quispaulino, a nivel, paulino, a nivel paulino, para que los muchachos del barrio, los vecinos del barrio, de donde tú eres, eh, eh, hagan, tú me entiendes, aparezca uno que diga, mira, ahí es donde ella vive, para que te manden la ley ahí, para que te lleguen, y si es necesario, te quiten los niños, porque tú, me eh, de acuerdo al video aquí, dice tú dices que tiene tres niños, esos niños hay que quitártelos, para que tú no sigas haciéndole maldad a ellos. No lo usen, no lo use de. de, de, de no lo use a ellos para, para que te. Para tú querer hacerle maldad al Fulano. Si ya él te dejó, suéltalo en banda. Eh, sigue caminando. Para que tú veas, y eso empezando. Toda la que me ha hecho me la va a pagar tu hija. Toda la que tú me has hecho. Te lo dije ayer, toda la que tú me has hecho me la va a pagar Jarman. Por la ahorita yo caiga preso, se me importa. Que yo caiga para eso. Pero no te voy a dejar con gusto. De tu tener hijos Pero pues seguro eso. Sí. yo que fabricando una para allá. Si pone el mismo nombre. Para que tengo una idea. Que ojalá me importa que no me tengan preso. pues la salud de mis tres hijos. Que me la va a pagar ella esa. Todo la que tú me has hecho. Por pues tu maldita madre. Ahí está. Ahí está a nivel Kispaulino. Les repito mucho el nombre para que ustedes sepan quién es. Para que en el barrio se lo digan a ella. Mira, tú estás en todos lados en las redes sociales, eh, te está haciendo viral porque tú le mandaste esa nota de voz a, 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 al, al que era al papá de tu de la niña. Aparentemente, esa, me imagino que será esa sola niña, de, esa niña hija de ese señor o del fulano con el que ella está. Eh, las autoridades, que por favor a, pongan, le pongan nota, notas en este asunto, o sea, le pongan atención y que y que le den su jaloncito de oreja a esta, a esta muchacha, a nivelki si es necesario, eh, que la pongan, que la pongan donde tienen que ponerla, porque le va a hacer daño a la niña. Muchas veces queriendo hacer algo, queriendo llamar la atención, le hacen, le hacen tanto daño a los niños que hasta lo pierden. Mira lo que hizo esta, esta fulana el otro día. Que por hacerle una maldad a la niña, por cortarle los cabellitos y la cosa, lo que hizo fue que le, le, la, le cortó el cráneo a la niña. Mira las tantas cosas que han pasado allá con los niños últimamente en estos días. Y que todavía sigan apareciendo eh, eh, montras que lo que quieren hacerle maldad a los niños, supuestamente por hacerle maldad a los papás. Mi hermana, si ese señor no quiere estar con usted, si ese señor decidió hacer su vida. Ustedes no nacieron juntos, no nacieron pegados. Déjelo tranquilo que siga caminando. Se conocieron grandes y grandes se van a sepa, se separaron. Déjelo que camine. No le hagan maldad a los niños. No lo, no lo usen. No usen los niños para hacerle maldad a los papás. Eh, por favor, compartan, compartan este video, compártanlo. Compartanlo, no, compártanlo compartanlo para que esta, esta tipa no siga haciéndole maldad a esos niños. Oyeron, a esa niña, perdón. Eh, esta tipa es una abusadora. Una abusadora, no la compartan, no la compartan para que llegue a donde tenga que llegar y la metan presa. Ya ustedes saben, mi gente, eh, será hasta la próxima. Compartan, compartan y compartan. No le voy a pedir que se suscriban, solamente compartan para que ella eh, caiga presa. Matita madre.